¿Qué tal, amigos de La Prensa MX? Te saluda Alejandra Chavana con el resumen informativo del día de hoy. Vamos directo con las noticias de Reynosa. Bajo cuidado médico y vigilancia se encuentra el sujeto quien se perfila como el homicida de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en una habitación del Hotel Virrey y quien resultó ser la madre del menor que estaba en una camioneta abandonada este sábado. El sujeto presentaba golpes producto de la ira de los vecinos del sector donde fue encontrado y posteriormente entregado a la Policía Federal. Continuando con la información local, la esposa de un excomandante policíaco fue ejecutada el día de ayer en su domicilio, en donde un sujeto la esperaba para darle al menos 5 tiros. Esto en la colonia Fuente, sección Lomas. La hoy occisa fue identificada como Blanca Estela Velasco. Integrantes de una familia se encuentran hospitalizados en Reynosa tras ser víctimas de un accidente que fue provocado por un automóvil con placas de la UCD. El padre de familia pide a las autoridades a dar con el responsable, quien se dio a la fuga. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, inicia el día de hoy una gira de trabajo en Reynosa que terminará este miércoles. Entre los eventos programados se incluye una reunión con el Grupo de Coordinación Tamaulipas y los integrantes de la Mesa de Seguridad. El gobierno de Tamaulipas, a través del Consejo Estatal de Protección Civil, monitorea la trayectoria y el comportamiento de la tormenta tropical Franklin, con el objetivo de prevenir a la población ante su posible impacto en costas de Veracruz, lo cual podría generar fuertes lluvias para el centro y el sur de Tamaulipas. Esto es todo por el día de hoy, me despido, mi nombre es Alejandra Chavana, pero te invito a que visites www.laprensa.mx y nuestras redes sociales bajo el usuario de laprensa.mx. Nos vemos en la próxima.